¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque me hago una idea de quién podría entrar por aquí. La escuela está al otro lado de esta casa. Entremos. Vamos, Eli. Vale, todo en orden. Por el momento. Malditas cosas. No han mordido a nadie, ¿verdad? No, yo estoy bien. Todos estamos bien, sigamos. ¡Joel! ¿Sí? ¿Tienes un segundo? Ahora no, Eli. Va. Échame una mano con esto. ¿Te dije? Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio. Venga. Hay un montón ahí arriba. Así que nada de ruidos. Por los pelos. Mm-hmm.
¡Eli, corre! ¡Corre! Vaya, ha sido más fácil de lo que creía. Deben de estar en alguna otra parte. Bueno, no tentemos a la suerte. ¿Cómo entramos? Alguien dejó una escalera en el autobús. Ven, súbeme ahí arriba y te la tiraré. Cuidado ahí arriba. Gracias, Bill. Todo bien. Solo hay que subirse al capó de la camioneta. ¿Lois? Ya viene. Date prisa, niña. Vale. Vamos a entrar rápido. Vamos a conseguir la batería y salir cagando leches de aquí. ¡Joder! ¡Están cerradas! ¡Se están acumulando en esta valla! ¡No va a aguantar! ¡Tenemos que entrar para conseguir la batería! ¡Vamos, Bill! ¡Ya está! ¡Mierda! ¡Esto no aguantará! ¡Bill, date prisa! ¡Ayúdame! ¡Dime que has terminado! No hay nada. ¿Qué? Que está vacío. ¿A dónde vamos? ¡Bill, a dónde! A otro sitio. ¡A correr! ¡Vamos! Nos colaremos por atrás. Vosotros dos, seguidme. Voy a sacaros de aquí. Adelante. Por el pasillo. Seguro que podemos atajar por esas aulas. Joel, vas en dirección contraria, es por aquí.
camino por aquí. Tenemos que superar a esos tipos. Sí, parece que hay un camino por este pasillo. ¡Ayúdame con esto! Bien, ¿listo? ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Vienen más! ¡Bloquea las puertas! ¡No lo retendrás! No suena alentador. A ese grandullón. Lleva mucho tiempo infectado. Los llamamos hinchados. Hinchado. Vale, entendido. Lamento interrumpir tu pequeña clase de biología, pero ¿podemos largarnos de aquí, por favor? Subamos a lo alto de esas gradas. ¡Dame impulso, Joel! Gente, de acuerdo. Allá vamos. Muy bien, vamos. Joel, por detrás. Hostia, puta. ¡Qué mierda! ¡Dios mío! Ese es el último. Acaba con él de una vez. Oh,
Dios, cómo odio esas putas cosas. Vale, los tienes. Vamos, sube. Súbeme. ¡Por aquí! ¡Somos un blanco fácil aquí! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Adelante! ¡Te sigo! ¡Lisa, Joel! ¡Dentro de la casa ya! Nos hemos librado, ¿eh? Vale, veré qué hay por aquí. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, dile a Tess que el trabajo no haga ella. ¡No metas a Tess en esto! ¡No tiene nada que ver! Dios. ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene mordiscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. Que le den. Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale, tranqui. Está seca, pero los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Dios. Son más. ¿Entonces? ¿Ibas a robarme mis cosas y largarte? ¿Es eso, Frank? Sería bueno que registraras la casa. Habrá más suministros. Buena idea. Avisa cuando estés listo para acabar con eso. Te daré un grito.
¿Listo? Bill, he encontrado esto y tú deberías tenerla. ¿Así te sientes? Pues que te dé. Flipollas. ¿Nos vamos? Venga, bien, hagámoslo. Vale. Ponlo en primera. Ya lo he hecho. No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar... Sé cómo arrancar embragando. ¿Cómo demonios? Mira, me da igual, pero no la jodas. Vale, Eli, prepárate. Ya. ¡Dale! ¡Dale! Perfecto. Oye, buen trabajo, niña. Desde el otro lado, a tu izquierda. Dios, mierda. Me vendría bien tu ayuda. ¿Qué pasó? Volvamos a la camioneta. Hay que ir más rápido. Mira, si conseguimos llegar a la colina, lo empujamos cuesta abajo. Alrededor de esa casa, a la derecha. Tiempo, hay que volver a empujar. Jodido el día. Lo sabes, Joel. Desde el otro lado, a tu izquierda. Vayamos a la colina. Vale, Eli, prepárate. Vale, Eli, arráncalo. ¿Oyes eso, Bill? Sí. Bueno, entonces los infectados también lo han oído. ¡A la puta! ¡Venga! ¡Al fondo! Vale, ya está bien. ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado agallas. No vais a conseguirlo. Toma. ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, lo de tu amigo ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad.
¿Y dormir para cuándo? Vale. Ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... esto. ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Oh, estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eli, eso no es para niños. ¡Hola! ¿Cómo demonios puede ni andar con esa cosa? ¡Suelta eso! ¡Calla un momento! Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya, ¿cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño. No. Perfecto. ¿Qué pasa? Mierda. ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¡Ayuda! ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. Alone and forsaken, my feet in the sand. Oh Lord, if you hear me, please hold my hand. Open the door. We met in the springtime. Estoy bien. Estoy bien. Entonces, sal rápido. ¡Suerte, mierda! ¡Déjame en paz, imbécil! ¡No! ¡No! ¡Estás... ¡En el autobús!
destrozado a ese tío, joder. Venga, tiene que estar cerca. Comprobaré esa zona. Vosotros, mirad el interior. ¿Dónde está este chico? El contenedor. ¡Vas a morir, gilipollas! Buscaré por aquí. Mira dentro. Te encontraré, gilipollas. ¿Dónde hostias estás? Te tengo. Vale. Creo que ese era el último. ¿Estás bien? Sí, supongo. Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches. Ya sabes lo que toca. Echa un vistazo a ver si hay algo útil. Entendido. Bueno, desde luego no vamos a volver por aquí. ¿Ves algo? Venga. Venga. Encuentra algo para que no se cierre. Aquí hay cosas bastante interesantes. ¡Ali! Bien. ¡Adelante! Vale, lo tengo. Mira. Putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. ¡Oh! La cantidad de gente que no lo ha conseguido. Teníamos que haber dado la puta vuelta. Seguimos vivos. Más o menos. Venga, salgamos de aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada. He estado en ambos bandos. Vaya. Entonces, ¿sueles matar a muchos inocentes? Tómatelo como quieras.
Supongo que es aquí donde duermen esos capullos. Bueno, donde dormían. Sigamos en marcha. Hora de trabajar. Esto servirá. Vale. Ahí está el puente. Esa es nuestra salida de aquí. Eli, frena un poco. Espérame. ¿Qué? Estoy aquí mismo. Deja que vaya yo delante. Y no levantes la voz. Vale. Genial. Ya tienes algo más para volverme loco. Seguro que a Eli le gustaría. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? ¿Los cazadores hacen esto? Adorable. Y no, diría el ejército. ¿Por qué masacrarían a toda esta gente? No podrían dejar pasar a todos. ¿Y los matarán? Y los muertos no se infectan. Eli, abajo. ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli, escóndete. Había muchos y no le has dado a ni uno. Voy a darte a ti. ¡Hala! ¿Qué te has mosqueado? Pues si quieres que te dé clases, no me importaría nada ayudarte. Sí, claro. ¿Dónde coño estás? Se suponía que estaban aquí. Están en la elevación de la autopista. No me sorprendería si pillaran a más turistas. Han dado con una mina de oro. ¡Qué suerte, joder! A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos. Aquí no hay nada. Sigamos. Dios.
puedes subir al autobús por aquí. Ese puente está muy lejos. Llegaremos ahí. ¡Hala! ¡Qué raro! Un puesto de control sin soldados. Así son la mayoría de las zonas. Este sitio lleva ya un tiempo abandonado. Dadnos nuestra comida. Oigo cazadores. Sí, yo también. Pero guardaoslo mientras atravesamos esta zona, ¿vale? ¡Tiene un arma! Una sola tía. Es que no se rendía. Nunca había visto a nadie con tanta energía. Nos cargamos al resto en un par de minutos, pero para acabar con ella nos quedamos 5 horas. A ver, pues nos ganamos el pan de verdad. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando nos empezó a disparar. ¡Qué tonta! Podría haberse escapado. Mientras otros dos la mantenían ocupada, saqué mi fusil, apunté la mira a esa cabecita y ¡boom! Se acabó. Joder. Quizá deberías haberla acogido, que fuera de los nuestros. Ni hablar, esa chica nos habría matado mientras dormimos. ¿Listo? ¿Quién hay ahí? ¡A por él! ¡Vas a pagar! ¡Oh, tío! ¡Abríos! ¡Sol, sol de donde quiera!
¡Vas a pagar! ¡Joel! Fines del universo y regresar, resistir y sobrevivir. ¿Perdona? ¿Te he dicho Starlight? ¿Ese cómic que leía? Es lo que dice el héroe tras un gran combate. ¿Aguantar y sobrevivir? Sí. Vale.
Así que lees, ¿eh? Cuando no estoy huyendo de cazadores e infectados, ¿dices? Sí, todo el rato. Tío, había que estar loco para ahorcar a soldados. Cuando la gente está desesperada, hace lo que sea. ¿Y la gente que se alzó son a los que hemos estado combatiendo? Yo creo que sí. Veamos a dónde nos lleva. ¡Cuidado con esas caídas!